Shalom. Estamos en la última semana del año, preparándonos para los días terribles. Así se denominan estos días de Rosh Hashaná y Yom Kippur, puesto que en ellos se decide nuestro futuro en el próximo año y lo que repercutirá a continuación. No estamos acostumbrados al ambiente que predominaba en todas las comunidades judías de antes de la Shoah. Podía sentirse el aire de la seriedad de los días terribles flotando sobre las cabezas de la gente. ¿Qué nos ha pasado en estas últimas generaciones? ¿Cómo nos hemos alejado tanto de estos sentimientos? Tal vez el motivo sea la tendencia de ver el mundo de un modo más positivo, más alegre, más optimista, y esto está muy bien, a condición de que no olvidemos que un factor muy importante del mundo en que vivimos es la justicia, que premia por las buenas acciones y castiga por las malas. Solo que la motivación ha cambiado. No obramos bien para evitar el castigo, sino porque comprendemos mucho mejor el significado de las buenas acciones y queremos hacerlo bien por el gusto de hacer bien las cosas, por el amor a la verdad, por el amor al Creador. Dejamos el miedo muy atrás, pero no la seriedad y el gran respeto por estos días anuales de juicio personal de cada uno. Y aprovechamos para repasar nuestro comportamiento y ver cómo podemos mejorarlo. Shalom, shalom.